Mis amados hermanas, hermanos, hermanas, hermanos, buenos días, buenos días. Que la gracia del Señor los lleve nuevamente en este día, en ese poder y en esa gracia que Dios derrama sobre nuestra vida. No nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de cada día elevar nuestra oración a Él. Les tengo una buena noticia esta mañana y esa noticia se reduce simplemente al hecho de que Dios escucha a aquellos. Que claman a él aquellos que con agrado se acercan a él para buscar de él la oportuna ayuda y el oportuno socorro fíjese que hoy en la mañana eh, temprano eh, me escribe mi hermano Ernesto nuestro hermano Ernesto Lilibut, y nos dice que gracias a Dios pudo conciliar el sueño el día de ayer él pidió oración está convaleciente de una situación de la enfermedad que todos conocemos una situación conocida por todos, difícil de superar, pero gracias a Dios, yendo Él en victoria, en victoria. Con una situación donde no podía conciliar el sueño, nos dice, nos pide oración para poder hacerlo. Yo en la mañana eh, me levanto con un grito de alegría al ver su, su mensaje y decirnos que había podido por fin conciliar el sueño, que le daba gloria a Dios. Y efectivamente, hermanos, gloria a Dios. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Así nos dice eh, la epístola a los Efesios, porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Hay muchos caminos que glorifican a Dios. La semana anterior vimos cómo cuando la confianza del hombre es reducida a la nada, eso glorifica a Dios porque entonces Dios empieza a obrar. Hoy en esta semana, si Dios nos ayuda, empezaremos a ver dentro de la temática los caminos que agradan a Dios, el buscar precisamente eso, el agradarle, porque el agradarle le glorifica. quisiera iniciar con dos citas, dos citas solamente de introducción para ir al versículo de referencia que nos guiarán esta mañana y un ejemplo, no sin antes darle gracias a Dios por todas las respuestas que Él envía hacia nosotros por medio de las oraciones que hacia Él son elevadas. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que nos responde cuando a él clamamos. El título de hoy es no para mí, sino para el Señor, y me he enfocado básicamente en que nuestro corazón le agrade a él, porque cuando nosotros buscamos acciones que a él le agraden y que no nos beneficien a nosotros, sino solamente a él, entonces de esa manera Dios es glorificado y no solamente Dios es glorificado, sino que Dios se agrada. Cuando nosotros nos vamos, dos ejemplos. Cuando nosotros nos vamos al primer libro de los Reyes, vamos a encontrar ahí a un muchacho, Salomón. Salomón que recibe una gran encomienda: dirigir a uno de los pueblos más grandes de aquella época. Un pueblo ya formado, un pueblo que había sido levantado, había salido ya de la esclavitud de Egipto, caminaban en una etapa diferente de la vida. La vida no había llevado a Salomón precisamente a llegar en las mejores condiciones. Llegó en condiciones adversas, siendo joven, proveniente de una situación de pecado de su padre, quizás podríamos decir que era el menos eh, indicado para ocupar aquel puesto tan grande de dirigir a la nación que Dios había levantado. Sin embargo, la gracia de Dios fue tan grande que de allí, del pecado, Dios levantó la gracia y escogió a este muchacho. Cuando él asumió la responsabilidad, no pidió algo para agradarse a él, sino que el primer libro de Reyes en el capítulo 3 registra esa oración, esa petición de Salomón, diciendo, conceda a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice la escritura que esta palabra pareció bien al Señor. Cuando la escritura dice pareció bien, significa que le agradó. A Dios le agradó que Salomón pidiera de esa manera. Y el Señor le responde, por haber pedido esto, y no pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, es decir, aquellos que obstaculizaban su llegada al trono, no pidió ni riqueza, no pidió en la vida de sus enemigos, tampoco pidió para él larga vida, sino que pediste, le dice el Señor, sabiduría para administrar justicia, por tanto, te voy a conceder lo que me pediste, y no solamente lo que me pediste, sino lo que no me pediste también. Luego entonces entendemos, hermanos, que cuando un corazón se dispone a agradar a Dios, y no pedir para sí mismo, sino para Dios. En eso Dios es glorificado. Es un primer ejemplo. El segundo ejemplo que nosotros podemos encontrar lo encontramos en el profeta Isaías. Dos ignominias, dos situaciones en Israel eran eh, motivo de tristeza. Número uno, la esterilidad. La esterilidad de las mujeres porque no habrían de tener descendencia. Y eso era visto de mala manera. Es decir, una mujer era eh, vista de, de mala forma, se sentía rechazada, no se sentía acogida, como muchas veces nos sentimos nosotros, excluidos o rechazados. La palabra excluido creo que lo, eh, le da el mejor peso específico a esta situación, excluidas, se sentían excluidas. Y no solamente las mujeres estériles, sino también los eunucos. Es decir, no tenían vida, no tenían descendencia, sus sueños habían sido frustrados, habían sido cortados. Y en el profeta Isaías, o por medio del profeta Isaías en el capítulo 56, el Señor les habla a los eunucos y les dice de la siguiente manera, no diga el eunuco, soy árbol seco. Es decir, o sea, no tengo descendencia, soy árbol seco, no hay alegría en mi vida, le dice el Señor mismo, no diga el eunuco, soy árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo, que prefieran o que escojan lo que me es grato o lo que me agrada, y se mantengan firmes en mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno, infinito. Estos dos ejemplos, tanto el de Salomón como tantos eunucos de identidad indefinida, escogieron lo que a Dios agradaba. Y el escoger lo que Dios eh, a lo que, lo que Dios le agrada, eso es un camino que glorifica, que glorifica a nuestro Dios. Ahora sí, te invito por favor a uno de los hombres más extraordinarios usados eh, por Dios como instrumento de su justicia, el apóstol Pablo. Te voy a invitar a la cita que vamos a repasar el día de hoy, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Bajo este marco de dos ejemplos en la escritura, Salomón y los eunucos que escogieron agradar a Dios, en el Antiguo Testamento encontramos al apóstol al apóstol Pablo hablando a los gálatas aquellos que habían recibido la gracia de Dios en el versículo 10 les dice de esta manera no sin antes yo mencionar que es una de las epístolas las cuales son escritas de una manera directa en su entrada no hay mucho preámbulo simplemente el reconocimiento de quién es Jesucristo primer lugar quién es Pablo Inmediatamente él dice Pablo apóstol no de hombres ni mediante hombre alguno es decir reconociendo el llamado de Dios y el Señor Jesucristo a todos los hermanos que están eh, en Galacia que fueron librados del presente mundo malo a través del sacrificio de Cristo en pocas palabras e inmediatamente sin más preámbulo Pablo introduce y da una lección. ¿De qué es lo más importante en esta vida y qué debe ser lo más importante para mí y para ti? Hermanos, el agradar a Dios. No buscamos otra cosa sino agradar a Dios. Muchas veces nuestro ego no permite que eh, glorifiquemos a Dios agradándolo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros antes que Dios. Nos sentimos nosotros lastimados antes de ver que Dios es lastimado. Preferimos nosotros que nuestra imagen no... Eh, se resquebraje o que nuestra imagen permanezca para ser vista delante de los hombres y no dios levantamos una estatua de la misma manera que lo hizo nabucodonosor y nosotros exaltamos a los hombres aunque ellos no se exalten pero exaltamos a los hombres exaltamos sus obras levantamos estatuas cuando en realidad la única estatua que debe ser levantada en nuestro corazón en nuestro corazón es aquella que glorifica a Dios. Los hombres, en los hombres es una tendencia, es una tendencia natural. Es una tendencia natural, pero no bíblica, no es aquello que agrada a Dios. Pablo él en 1:10 de Gálatas le dice de manera directa y clara, "Ahora pues, ¿procuro yo la aprobación de los hombres?" La versión griega dice, ¿procuro yo el favor de ustedes, el favor de los hombres? ¿Eso es lo que estoy buscando yo, el favor de los hombres? ¿Procuro agradar a los hombres o a Dios? Porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo del Cristo. Si hasta ahora, entonces entendemos que todo el camino precedente, Pablo había entendido claramente que lo más importante en su vida para glorificar a Dios era agradarlo a él, hacer lo que a Dios le agradara. De hecho, cuando nosotros nos trasladamos a la primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, vamos a encontrar esta expresión de Pablo, tan clara, tan nítida, tanto en su mente como en su corazón, diciendo que para nosotros no hay otro Dios. Ciertamente en el mundo habrá muchos dioses, habrá muchos señores. Para algunos el Dios es el Dios el conocimiento, para algunos su Dios es el dinero, para otros es una vida eh, de sueños cumplidos, para otros su Dios puede ser la familia, para otros su Dios puede ser el trabajo, para otros su Dios puede ser la imagen de sí mismo, buscar el reconocimiento, buscar eh, que todos le, le reconozcan en este mundo, dejar un legado y si es posible su estatua en uno de los bulevares de cierta ciudad para que su nombre, su memoria jamás sea borrado, aunque pasen las personas y no sepan ni siquiera eh, a quién corresponde eh, la imagen aquella, algunos ni siquiera, o algunos le roban eh, las partes metálicas, pero en fin, el hombre busca la gloria para sí mismo, cuando Dios y de Dios es la gloria. Pablo lo entendió bien y dijo, porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo del Cristo. Esto nos da una gran, una gran lección para nuestra vida. Uno de los caminos que glorifican a Dios es el buscar siempre agradable, agradarle a Él. No lo que me agrade a mí, no escoger lo que yo quiera, no escoger lo que representa una gratificación para mis deseos, sueños o anhelos, sino escoger lo que a Él le agrada. La Biblia está llena de este caminar. Si nos trasladamos nosotros ahora al versículo 11 del capítulo 2 de aquí, de esta misma epístola eh, a los Gálatas, podemos ver cómo muchas veces, a pesar de caminar en la vida cristiana, nuestros temores, nuestro egocentrismo nos lleva a tratar de agradar a los hombres o agradarnos a nosotros mismos. Hacemos las cosas para que se diga lo bien que yo lo hice pero no para que Dios sea exaltado y glorificado. Hacemos las cosas para que se hable más de la congregación, que se hable más de los ministerios y no de lo que Dios hizo en las vidas. Algo así ocurrió con, con Pedro. A pesar de que había recibido la gracia de Dios y el apostolado, en este caso, a los, a los judíos, hubo una situación que toca el punto más importante de la salvación. Algo que no era negociable, una enseñanza no negociable como era la justificación por la fe. Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, un lugar donde los cristianos fueron llamados así por primera vez, eh, lo reprendí frente a frente porque ellos tropezaban a causa de él. No queremos eh, empañar más el testimonio de Pedro sino simplemente tratar de ver en la enseñanza de Pedro cómo cuando nosotros no glorificamos a Dios tratando de agradarle, lo único que sobreviene para nuestra vida es tropiezo y tropiezo para los demás. Pero cuando nosotros hacemos de nuestra vida un agradar a Dios, no solamente es bendición para nosotros, y Dios es glorificado, y Dios se agrada con lo que hacemos. Sino que la vida de aquellos que nos rodean es igualmente bendecida porque agradamos a Dios, porque es Dios el que está orando. Nosotros nos convertimos solamente en instrumentos de su gloria, así como se convirtió Lutero, escogiendo lo que a Dios le agradaba antes que su propia vida, escogiendo eh, Antipas, el testigo fiel de Apocalipsis, escogiendo a Dios antes que a Él, escogiendo Policarpo. Eh, preferiblemente morir en la hoguera que desagradar a dios hermano la vida está llena la vida cristiana está llena en su historia de testimonios de hombres que prefirieron agradar a dios renunciando a ellos mismos que es la esencia renunciar a nuestro temor renunciar a nuestro egocentrismo para que entonces el cristo formándose en nosotros pueda producir una obra que agrade a dios Dice el apóstol Pablo, lo reprendí frente a frente, es decir, claramente, sin tapujos, sin obviar, sin eufemismos, claramente lo reprendí. ¿Por qué? Porque había algo supremo que estaba en juego, el conocimiento de la gracia de Dios. Y eso para Pablo no tenía parangón, de ninguna manera, no tenía parámetro de comparación. Era la gracia de Dios que le había salvado, un hombre que había venido, eh, había salido de la ley. Algunos tropezaban por causa de él, porque antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando ellos llegaron se retraía, se apartaba por temor a los de la circuncisión. Aquí específicamente es el temor. ¿Por qué no agradaba Pedro? ¿Por qué no agradaba Pedro? Por el temor a ser eh, señalado. ¿Por qué? Por cuidar su seguridad. Pero Pablo aquí sabía que lo más importante, independientemente del temor que sobrecogía a Pedro, era el principio de la doctrina de la justificación. De tal manera, dice, que también los demás judíos fueron arrastrados con él en esto. De manera que aún Bernabé fue arrastrado por la simulación de ellos. Por eso, al ver que no se conducían rectamente, de acuerdo a la verdad del Evangelio, y la verdad del Evangelio es que fuimos creados para la alabanza de su gloria, la verdad del Evangelio es que para nosotros no hay más que un solo Dios y Padre, como les decía ahorita en Primera de Corintios, hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros para Él y un Señor Jesucristo por medio de quien es todo y nosotros por medio de Él. Para terminar el pensamiento de los corintios, ahí está, eso es lo que decía, lo que decía Pablo. Un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de él. Si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos, es decir, agradar a la ley en lugar de agradar a Dios en la gracia que había sido entregada? Porque si nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, argumenta el apóstol Pablo a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados mediante la fe del Cristo, y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley, o por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. ¿A quién agradamos? Ellos están agradando eh, a los judíos a través del cumplimiento entre paréntesis o entre comillas de la ley, pero Pablo prefiere mejor enfrentarse, enfrentarse y hablar la verdad a los Gálatas y dando testimonio de lo que sucedió con Pedro. Pero si procurando ser justificados por el Cristo también somos hallados pecadores, es pues por eso Jesucristo ministro de pecado, de ningún modo ratifica a los Gálatas, porque si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, Demuestro contra mí mismo que soy transgresor del mandamiento, porque mediante la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Por qué vivimos? Vivimos para Dios, vivimos para agradar, agradarlo. Y después de esto vienen las palabras magistrales del apóstol Pablo, que son como para incrustarlas con oro en nuestro corazón, diciendo, porque en el Cristo fui crucificado, ya no vivo yo. Esa es la clave del agradar a Dios. La clave para agradar a Dios es no vivir para nosotros mismos, sino vivir para aquel que, como dice el apóstol Pablo aquí, ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La clave para agradar a Dios es no vivir para nosotros mismos. La clave, una de tantas, no es para mí, no es por mí, es para mi Señor. Lo que Pablo peleó aquí, no lo enaltecía a él, no, era el Cristo el que al final fue glorificado, era el Cristo el que fue puesto en alto, era la defensa del Cristo, no se trataba de defender a Pedro, no se trataba de exponer a Pedro. No se trataba en yo congratularme con los Gálatas. No, al contrario, se estaban desviando de lo más importante que era el agradar. Y las palabras en finalización o en colofón, como quiera llamarle usted, en esta mañana, en Gálatas 1.10. Ahora, pues, procuro, procuro la aprobación de los hombres o de Dios o pretendo agradar a los hombres. Porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo del Cristo. Y todos somos siervos de Él. Siervo no es el que está en un ministerio. Siervo es todo aquel que le sirve, que es un instrumento de Él para su obra. Y tú lo puedes hacer esta mañana. Lo puedes hacer en este día. Caminando agradando a Dios. Escogiendo lo que a Dios le agrada. Porque cuando escogemos lo que a Dios le agrada, entonces Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando su nombre es enaltecido. Dios es glorificado cuando su nombre es proclamado. Dios es glorificado cuando nosotros podemos decir, Dios escuchó nuestra oración y restauró al hermano Ernesto. Dios escuchará nuestra oración y restaurará a nuestro hermano Antonio. Dios escuchará nuestra oración y levantará a nuestro hermano Mario. ¿Qué necesitamos, hermano? Pedir solamente para que Dios sea glorificado. Y eso de que Dios sea glorificado es pedir aquello que a Dios le agrada, porque a Dios le agrada que estés bien, a Dios le agrada que le busques, a Dios le agrada que ores, Dios le agrada cuando haces lo bueno, Dios se agrada cuando haces justicia, Dios se agrada cuando ayudas al débil, al necesitado, Dios se agrada cuando das una palabra de aliento al caído, Dios se agrada cuando levantas aquel que se ha quedado atrás en el camino. Dios se agrada cuando tomas el teléfono y escribes un mensaje a alguien que se ha alejado y le envías una palabra para que vuelva nuevamente al camino de la verdad, al camino de la santidad. Dios se agrada en eso, aunque la carne se desagrade cuando decimos y hablamos la verdad. Porque estamos aquí no para hablar lo que al hombre agrade, sino a lo que Dios agrade. Y lo que a Él le glorifica, y regularmente lo que glorifica al hombre no glorifica a Dios, y no regularmente, es la regla, es la ley universal. Agradas al hombre, desagradas a Dios. Agradas a Dios, desagradas a los hombres, pero las palabras de nuestro Señor: nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. En el caso específico del Evangelio, en enseñanza del Señor, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Escojamos siempre entonces, así como lo hacían los enujos, aquellos agradar a Dios. Les dejo, Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Dios nos lleve a cada uno de nosotros en cada caminar agradando a Dios. Sabemos que muchas veces no hacemos lo mejor, pero lo mejor es que en Dios siempre tenemos la oportunidad de regresar y que siempre nos aceptará. Que aunque temamos como Pedro y fallemos sabemos que si sí reconocemos en nuestro corazón él es fiel y justo nos perdona y podemos seguir caminando hasta cuántas veces hermano hasta setenta veces Simón Pedro me amas, Simón Pedro me amas Simón Pedro me amas y al final apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese es nuestro Dios que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Busquemos agradarle, busquemos, suena fácil, ¿no? Busquemos agradarle, suena fácil. Eh, busquemos agradarle negando nuestra carne. Hermanos amados, Dios les bendiga, le damos gracias a nuestro Dios por todas las respuestas hermosas que nos da. Ahí la rebequita, gracias a Dios está bien. Nuestros hermanos Mario y Denise igualmente salieron negativos a, a esta posibilidad de portación del virus del SARS-CoV-2. Es una gracia de Dios. Glorificamos a Dios y nos alegramos y nos gozamos en Él. Nos gloriamos en Dios y nos alegramos con todos aquellos que arriben, reciben la respuesta hermosa de nuestro Dios. El Señor les bendiga, les amamos. Terminamos con una breve oración muy sencilla, agradeciendo a Dios y pidiendo que nos ayude a que le seamos agradables. Padre, nos has dado tu Espíritu y es lo que nos lleva y nos motiva, Señor, a hacer obras que te agraden. Padre, gracias, porque sin tu espíritu no podríamos agradarte, Señor, seríamos carne. Así es que, si hacemos cosas que te agraden, aún en ellos, Señor, está tu mano, está tu orientación, está tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego tu bendición sobre nuestra vida y que este segundo día de la semana, el día de ayer ya pasó el primero, Señor, levantados para seguir hacia adelante, podamos continuar este día con la visión clara y firme de agradarte a ti. Hermano amado, yo te bendigo en el nombre de Jesús con todo mi corazón, así como tú bendices a tu hermano en este momento, así yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu salida y tu entrada, bendigo tu levantar y tu acostar, tu sueño y tu despertar, tu trabajo y tu descanso, el abrir de los párpados y el cerrar mismo de ellos. La relación con los tuyos y aquellas relaciones que serán al futuro, la obra de tus manos que dan y la obra de tus manos que reciben igualmente. Todo sea bendecido para su gloria, por su gloria, porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Un abrazo con mucho cariño y amor, Dios te bendiga, les amamos como siempre en el Señor.